Todo comienza por una chispa. Luego el fuego lo consume todo. Lo devora todo. El fuego nos recuerda lo frágiles que somos. Hace elevar nuestros ojos a Dios y así nuestras palabras se consumen en plegarias. Cuando sale de control nos atemoriza. Nos recuerda que así pasa la gloria de este mundo. El fuego es el signo de volver a empezar, porque su efecto no es eterno. Tarde o temprano se extingue, y aunque todo lo reduce a cenizas, de esas cenizas puede brotar la vida. Por eso, comenzamos la cuaresma con el signo de la ceniza, para volver a empezar en el nombre de Dios. Desde hace mucho tiempo, cada año, el Papa, por una antigua tradición, viene a este lugar y aquí preside los oficios del miércoles de ceniza. Pone la ceniza a los demás, a los presentes, y así comienza la cuaresma. Esta es la Basílica de Santa Sabina, un lugar que data del año 422. Si bien no es en todo el original, en su mayor parte, este edificio se mantiene completo. Es una de las basílicas paleocristianas que quedan como eran originalmente, con ese espacio al centro, la Schola Cantorum, en donde había la proclamación de la palabra de Dios. Está también al centro el lugar en donde se encuentran las reliquias de Santa Sabina y de la santa que también la ayudó en su conversión. En sí, este lugar encierra mucha historia y significa mucho para nosotros los cristianos. Encontramos en el Evangelio del domingo, del primer domingo de Cuaresma, el episodio de las tentaciones. Refleja también nuestras propias tentaciones, la tentación del poder, la tentación de la vanidad, la tentación de satisfacer nuestras necesidades, las más elementales incluso. Quiero invitarlos para que en este tiempo de la Cuaresma hagamos un examen de conciencia, para que conozcamos realmente cuáles son nuestras posibilidades y qué es lo que tenemos que trabajar delante de la presencia de Dios para ser mejores cada día, para poder vencer nuestras tentaciones incluso. Este tiempo en que se nos invita también al ayuno, a la oración, a la limosna, a la penitencia, es un tiempo propicio para que, como decía el Papa Francisco en este mismo lugar, pueda despertar nuestra alma. La buena noticia es que no estamos solos, que contamos con la ayuda de Dios y que Jesús, el Maestro, nos ha puesto el ejemplo de cómo vencer nuestras tentaciones. Que esta cuaresma sea para nosotros un renacer, una nueva oportunidad. Y ya que hemos tomado la ceniza, que esta sea también la manera en la que nosotros podamos comenzar una vez más.